En la Comisión Primera del Senado y con 15 votos a favor y ninguno en contra, fue aprobado en primer debate el proyecto de acto legislativo que busca convertir a Barranca Bermeja en distrito especial. Muy buenas tardes, Pedro. La verdad, muy contentos. Logramos unanimidad en Comisión Primera del Senado, 15 votos a favor, 0 votos en contra. Así que arrancamos con pie derecho en este proyecto que busca elevar la categoría de Barranca Bermeja de municipio a distrito especial. Esto trae unas ventajas: mayores ingresos para el municipio, mayor representación local. En fin, yo pienso que es una primera victoria de nuestro puerto petrolero y hay que seguir trabajando para que agenden lo más rápido en plenaria el segundo debate. Se busca ahora llevar cuanto antes esta iniciativa a plenaria para segundo debate. Así es, esta es una reforma constitucional, un acto legislativo, y por lo tanto debe surtir el trámite de 8 debates. Lo que pasó hoy en comisión primera es que se aprobó. Entonces faltan 7 debates, vamos para plenaria de Senado. Voy a hablar con el presidente del Senado, el doctor Ernesto Macías, para ver si me lo agenda la misma próxima semana. Y bueno, correr porque sabemos de la crisis, sabemos de los problemas, conocemos de primera mano todas las afugias que tienen los paisanos allá en Barranca Bermeja y lo que queremos es brindarle mayores oportunidades a la gente. Esta modificación a la Constitución Política de Colombia requiere 8 debates para ser aprobada en el Congreso de la República.